Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone y bueno, ya tenemos por aquí las notas del parche 20.8.2 que se implementará hoy mismo, ¿vale? Ajustes de balanceo bien frescos, unos ajustes que ya comentamos cuáles podían llegar a ser y finalmente así ha sido, ¿vale? Lo clavamos bastante, era muy obvio el tweet que nos dejó ese desarrollador del juego pues era bastante revelador y no nos ha pillado para nada por sorpresa, ¿vale? De hecho comentamos que lo más normal es que si nerfeaban estas cartas les subiesen en un puntito más el coste de mana y listo, ¿vale? Excepto la apoteosis que comenté que no sabía muy bien cómo podían igual tocar esta carta, ¿vale? Sin llegar a, a joderla por completo porque si la subías a coste 4 coste 5 se sentía ya como un poco... Si, si la subías a coste 5 te cargabas la carta, si la subías a coste 4 y la dejabas igual se iba a sentir como más menos similar. Y al final ha sido dejarla al mismo coste y quitarle estadísticas eh, menos 1 menos 1, ¿vale? Cosa que veo bastante acertado, ya no te vas a curar tanto con Samuro. Y, y bueno, tanto el Renovar como el Farfugin, pues bueno, un puntito de mana más, nerfeo clásico de, de Blizzard, ya no nos pilla por sorpresa, y fuera, ¿no? No te calientas mucho la cabeza, le metes un, un puntito de mana extra y listo, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que estas cartas, a pesar de que las hayan tocado, pueden seguir jugándose perfectamente. Apoteosis... Eh... Creo que va a, seguir una, va a seguir siendo una carta que a Priest le interese jugar con ella. Con Samuro no te vas a curar tanto, pero te vas a curar bastante también, ¿vale? Porque el frenesí y, y darle un puntito más de ataque, pues bueno, algo, algo sí que vas a poder limpiar y sí que vas a poder también curarte. Así que creo que Apotosis sigue siendo una buena opción para, para seguir jugando dentro de esta clase. Y el renovar era una carta extremadamente buena, extremadamente absurdamente buena y ahora pasa a ser una carta buena, ¿vale? Que está bastante que siga estando bastante bien. A ver, esta carta por un mana curarte 3 y aparte descubrir un hechizo que yo creo que ya se nos ha olvidado por completo lo fuerte que es la mecánica de discover en un juego como Hearthstone, ¿vale? Lo que pasa es que ya como que nos hemos acostumbrado, ¿no? Lo tenemos ya como muy, a, muy arraigado, muy interiorizado esta mecánica, y lo tenemos como muy asumido ya, pero es una mecánica extremadamente fuerte, porque te puede dar perfectamente la partida en un punto en concreto, en el que igual eh, estás contra un mazo mm, agresivo, está ya puseándote que ya prácticamente no tiene cartas en la mano, te ha metido una mesa bastante tocha, ¡pum!, renovar. Descubres un hechizo, limpieza, me la saco de la manga, tiro la limpieza. Y, y a tomar por saco, ¿no? Y se acaba la partida directamente Se acaba perfectamente la partida en ese punto Porque igual el rival ya no puede seguir el ritmo No puede robar tantas cartas Y ya pues, se ha quedado sin fuelle y, y la mecánica de descubrir, ya digo Es muy pero que muy fuerte O sea, ya digo Es algo que se nos ha olvidado ya por completo Pero es una de las mecánicas más fuertes del juego Si no la que más y, y es una completa burrada lo que podía hacer esta carta antes. Y va a seguir siendo una buena opción. Yo creo que el sacerdote va a seguir jugando con esto. 100%. O sea, es que 100%. Me parece ya algo más acorde a lo que debería de ser, ¿no? Dos manas. Un maná. que te genere la sanación. de curarte tres puntos de salud. Y por otro mana, pues descubrir el hechizo. Un poco más. Um, lógico, ¿no? Algo así. Ya no vas a poder generar la de la ladrona de varitas. Cosa que, pues bueno, también está bastante bien. Porque la ladrona pues, la llevabas en parte también para que te generase algún renovar o algún hechizo de coste 1 que te, te pudiese interesar en algún momento de la partida. Puede que la ladrona siga interesándote llevarla. Porque hay hechizos de coste 1 que al Priest pues, le pueden venir bien. En según qué momento de la partida. Está el hechizo de uno de silenciar. Está el hechizo de uno que te genera un dragón. Eh, una punición para, li para limpiar algo. Bueno, puede seguir interesándote. O puede que no, ya se verá. Entonces, pues bueno, creo que este Renovar se va a seguir viendo. A pesar de que cueste 2, al igual que la Apoteosis. Y el Farfullin, pues más de lo mismo. Eh, es una carta que... Generaba situaciones poco interactivas, frustrantes. A mí tampoco Druid Tokens no es un mazo que actualmente me moleste demasiado, ¿vale? pero 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 sí que eh, en ciertas partidas mmm, te atracaban bastante easy con, con esta carta y no sentías que no jugabas la partida, ¿no? Que era un poco la línea a la que iba enfocada el tweet que publicó el desarrollador ese, ¿no? No games que, que no que directamente no 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 jugabas la partida, ¿no? O sea, te, te salían con Farfugin, te hacían Farfugin, moneda estimular eh, el estudio de uno eh, te jugaban algún que otro hechizo más chetaban la mesa y ya directamente en turno 2 no habías jugado igual la partida no porque igual estabas jugando algún mazo que no te permitía limpiar toda, toda esa mesa que te ponía el druida. El druida además sabiéndolo, ¿no? Si estás contra un Face Hunter o algún mazo así que sepas a, cien, a ciencia cierta que no podía lidiar con una mesa tan grande, pues ibas full YOLO, ¿vale? Da igual que te sobrecargases, ibas full YOLO, porque sabías al 100% que lo que tenías delante no te podía limpiar toda la mesa. Y listo, ¿no? Entonces. Eh, me parece acertado eh, este tipo de este tipo de mecánicas, no este tipo de situaciones frustrantes, han de ser eliminadas por completo porque eh, sentir que no has jugado la partida, no sentir que no has podido hacer nada es, yo creo que de lo peor que que, que te puede pasar en un juego de cartas como Hearthstone y, y creo que está bien, no He enfocado el, el nerf. Además, eh, yo creo que también, no lo, no lo dije, esto se me olvidó, lo, lo pensé después, creo que también es un nerf un poco preventivo, ¿vale? Porque estás nerfeando una clase como sacerdote, que en principio le aguanta bien a una clase como druida, ¿no? Entonces, si nerfeas Priest, en cierto modo también eh, puede, pueden surgir muchísimos mazos rollo druida tokens. Que, que quieran un poco salir a atalar al oponente rápido, ¿no? Entonces yo creo que también es, en cierto modo es un nerf un poquito preventivo, ¿no? De, de cuidado, cuidado no vaya a ser que si toco bastante Priest salga de repente aquí una oleada <laughs> de vida tokens y, y el meta se, se descontrole un poquito, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que también un, un nerf un poquito preventivo en ese sentido. Así que bueno, vamos a, a pasar un poquito al juego, ¿vale? Comentaros... Mm, algo que siempre me gusta recalcar Y es que para, Sobre todo para los jugadores nuevos, ¿vale? Los que llevéis aquí más tiempo en el canal Pues lo sabréis eh, Lo sabéis de sobra porque siempre es algo que os, os, os Recuerdo, me gusta recordarlo Que no debéis de, de desencantar en masa ¿Por qué? Porque cuando surgen todo este tipo de situaciones De ajustes de balanceo Si has desencantado en masa no vas a poder aprovecharte de... De todo. De todo este polvo arcano que puedes llegar a generar, ¿no? Me explico. Yo, en su momento, podía haberle dado a desencantar cartas sobrantes. Tener todo este polvo aquí. Pero, pero, pero. No podría aprovecharme de. el beneficio de desencantar. Los 7 renovares que tengo aquí. Desencantar. Toda la cantidad de apoteosis que tengo aquí. Que vete a saber la cantidad de apoteosis que tengo. Y toda la cantidad de farfullines que tengo aquí, ¿vale? Que es una burrada también. Entonces, pues sin contar con que, imagínate si tienes alguna carta dorada, pues ya sería la hostia, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aquí perfectamente entre, el entre todas las copias de Farfullin, todas las copias de Apoteosis y todas las copias de Renovar puedo tener perfectamente más de mil de polvo arcano porque esto va a costar... Esto te vas a obtener 40 de polvo arcano en, en el momento en el que metan el parche, ¿vale? Y aquí pues vete a, vete a saber la cantidad de farfullines que hay. Pero imagínate que hay 10, ¿no? 10 mínimo. 40, 400. Otros 400 de la apoteosis. 800. Y otros... Y otros tantos de... De, del renovar, pues fíjate, ¿no? Más de 1000. Más de perfectamente podemos tener aquí. Entonces, pues bueno. Eh, y esto no lo hubiese podido hacer si hubiese desencantado en masa anteriormente. Entonces, lo que suelo recomendar siempre. Desencantar eh, individualmente. Sé que es un coñazo, ¿vale? Sé que es un coñazo. Sé que es algo que... Que no... Que no... Pues bueno, que no, no suele gustaros, ¿vale? Pero... Eh, es algo que recomiendo bastante, básicamente, porque, pues bueno... Mmm, te evitas de líos, ¿vale? Te, te evitas de líos, básicamente, en el sentido de que luego, si meten algún ajuste de balanceo, pues eh, puedes beneficiarte de todo esto. Imaginaos, ¿no? Que el día de mañana meten otro nerfeito a los estudios, que es una carta muy buena. Pues tengo aquí tropecientas mil copias y tengo una carta en dorado, incluso, ¿no? Entonces, pues hombre, eh, yo no recomiendo para nada el tema de el tema de desencantar en masa. Ya desde hace un tiempo os lo dije y y bueno, vosotros hacéis lo que queráis, pero yo no recomiendo desencantar en masa, Desen, desencantar sobre todo pues eh, cartas malas que sabes que no vas a, no no las van a nerfear, que como mucho las bufan y si las bufan no vas a obtener nada. Entonces, pues bueno, eh, hacer un poquito lo que vosotros decidáis, pero es mi consejo y es un consejo que, si queréis, lo, lo cogéis y si no, os lo pasáis por el forro de... <laughs> por el forro de los cojones o por donde queráis, ¿vale? Pero creo que es un, es un consejo que debéis tener en cuenta. Porque luego, pues, en todo este tipo de situaciones, obtienes, obtienes bastante polvo arcano. O sea... Ya entre esto más lo que tengo, me voy a plantar pues con 9000 y pico de polvo arcano para la próxima expansión. Entonces, pues hombre, todo suma, todo suma al final. Ya digo, pues podéis perfectamente desencantar otras cartas como por ejemplo, pues cartas que sabes que cartas que sabes que no van a no van a tocar, ¿no? Pues esto en principio sabes que no lo van a tocar, pues no puedes desencantar, ¿vale? De momento no necesito crearme nada. Pues solo desencantaré cuando necesita crearme algo, ¿vale? No tengo ninguna prisa. Cuando necesite crearme algo, pues tiraré por cartas que vea que no van a tocar, o que si las tocan, como mucho, las van a bufar. Y, y listo, y, y esa es la forma que tengo yo de, de desencantar la, las cartas que tengo en mi colección. Yo os recomiendo que hagáis lo mismo, pero pues bueno cada uno que haga lo que lo que, le, lo que le parezca vale si os parece muy tedioso el tema de ir desencantando carta por carta yo lo entiendo obviamente no es no es divertido ponerte a desencantar una carta una por una vale pero eh, luego cuando cuando pasan todo este tipo de cosas pues te alegras bastante no tener tanto polvo alcano para para, para en futuras expansiones, pues crearte alguna legendaria extra, ¿no? Como puede ser, pues. Eh, a una cartilla así que. Nos metan en la próxima expansión. Que te interese, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, lo dicho. Dejadme en los comentarios qué os parece todo este tipo de. De cambios que van a implementarnos hoy mismo. Y listo, ¿vale? Eh, voy a dejar el vídeo por aquí. No me enrollo mucho más. Eh, la verdad que. Pues bueno, no. No tiene mucho sentido comentar mucho más ¿El meta cambiará algo? Pues bueno, Priest se verá un poquito menos eh, El Ria Tokens pues puede que también No sé yo si el meta cambiará mucho Hasta antes de que salga la próxima expansión O sea, surgir mazos así nuevos No lo creo pero bueno, eh, puede que baje un poquito la popularidad, la popularidad de sacerdote. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado. Nos vemos en los siguientes. Adiós.